Estamos en vivo en la Sociedad Rural de Mercedes Corrientes, en el día del aniversario de la Fundación de Mercedes Corrientes, día festivo en todo aspecto. Una jornada estupenda, mucho frío es cierto, con temperaturas bajo cero muy tempranito, pero ahora con un sol que se impone en esta pista, donde en un rato, a partir de las 2 de la tarde aproximadamente, va a comenzar el remate número 16 de Cabaña Pilagá. Y el placer de saludar a Juan Pablo Miretti. Pablito, querido, ¿cómo estás? Buen día, Silvio. Un gusto que nuevamente nos acompañe, como la gran mayoría de los remates que ha hecho Capil. Es un placer que ustedes del sector siempre se han movilizado y nos han acompañado. Es el séptimo remate que va a hacer Capil, Cabaña Pilagá, en este lugar, en este mismo lugar. Tienen la vara muy alta, la vara que pusieron el año pasado, con unos resultados extraordinarios realmente. Así es. Sí, el desafío es mejorarlo año tras año. Más allá de lo que pueden decir los precios finales, lo que uno está tranquilo, que el desafío de poner productos como se ven en los corrales y lo vamos a ver en un ratito en la pista, uno ya está satisfecho. Después, obviamente, pesos más, pesos menos, pero la satisfacción con los amigos que se encuentran recorriendo los corrales y que han venido de tan lejos, se van simplemente el comentario, nos hace sentir muy bien. Y eso es un gran mérito de toda la gente de Capil, ¿no? ¿Qué van a estar vendiendo concretamente? Bueno, se van a vender 102 toros, dentro de los cuales hay 15, 20 corrales que son realmente para padres de cabaña por excelencia, con un nivel extraordinario, diría. Siempre, todos los años, hemos vendido de a 3, después pasamos a 7, después pasamos a 10 y así sucesivamente. Hoy estamos en 20 corrales. Realmente desde el lote 1 al lote 7, después en la mitad del remate y al final del remate, hay toros individuales que son padres que uno tiene una expectativa importante, porque realmente Diego ha preparado este remate, Diego por ser el padre de la criatura, de cómo lo lotea, lo ha preparado de una manera excelente para que no decaiga nunca, y me parece que esos individuos son muy importantes para padres de cabaña. ¿Y en vientres? Y en vientres, bueno, obviamente que al principio vendíamos prácticamente el doble de hembras que estamos vendiendo hoy, en los primeros remates. Se ha reducido eso, pero al reducirse prácticamente a la mitad, que estamos alrededor de 100 hembras, hemos decidido vender mucha más genealogía de la cabaña. Hemos decidido bajar la cantidad, pero aumentar la calidad, y creo que eso nos ha venido muy bien en los últimos dos remates. Y creemos que el mercado hoy demanda esto, demanda poco y demanda selectivo en hembras. Así que bueno, muy confiado y realmente contento por los productos que se van a vender. Han sido muy creativos en el aspecto financiero. Los bancos hoy no existen, están desaparecidos de la escena comercial, pero ustedes tienen que echar mano a la creatividad para acercar la mayor cantidad de público posible hoy, ¿no? Así es, creo que hoy es el cuello de botella que tenemos la producción. Obviamente los mercados, el ambiente ganadero está contento con los mercados que se han abierto, con la posibilidad de exportar, con la posibilidad de invertir en una cantidad importante de remates, que todas las cabañas salen a la venta todos los años. Pero bueno, la parte del crédito, que es otra parte importante del negocio, quizás hoy una de las más importantes, está complicada. Y bueno, siempre respetando lo que veníamos haciendo todos los años, realmente al no aparecer estos socios que son las tarjetas y los bancos, uno tiene que, como decís vos, buscar el ingenio para ofrecerle a los clientes, junto con la casa consignataria de Colombo, hemos buscado el ingenio que creemos que hoy la mayoría de los remates van a estar ofreciendo, ¿no? Los de 90 días libres más 120 días con el 5, o sea que creemos que estamos dentro de la realidad. Sin duda que nos gustaría mucho menos, pero hoy el mercado demanda eso, y lamentablemente no tener esas sociedades con los bancos y todo, se complica. Pero bueno, apostando para que el próximo año en este mismo lugar, digamos que las tasas han bajado y que el crédito aparezca para ser importante para la producción de este país. Placer como siempre y muchos éxitos, Pablito, ¿eh? Gracias, Silvio, vamos a estar compartiendo todo el día, muchas gracias por acompañar. Juan Pablo Miretti, hombre de Capil, Pilagá, el remate que va a arrancar 2 de la tarde hoy, en punto. Nosotros estaremos 15 minutos antes, 13:45, para llevarles en vivo y en directo la transmisión a cualquier rincón del mundo.